chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Amigos, el día de hoy salimos por acá de viaje del Espinal para Puerto Boyacá. Quería enseñarles, dejarles un videito para que ustedes aprendan un poquito más sobre las tractomulas, aprendan qué se debe hacer antes de salir de viaje, que es algo muy importante, como es revisar documentación, tanto el vehículo como nosotros, revisar niveles de la tractomula o del carro en que vayan a viajar. Y algo muy muy importante, revisar las ruedas, que estén bien apretadas, que estén bien de aire. Y lo más importante, revisar el sistema de frenos. En este caso, llevo la tractomula larga de frenos, voy saliendo de mi destino, estoy buscando un sitio seguro donde orillar para poder grabar frenos. Entonces, ahí les dejo el video, cómo lo hacemos, la buena. Vamos a un sitio seguro donde vamos a grabar frenos. Entonces, siempre procurar grabarle en una parte plana, en una parte donde realmente la mula, por seguridad, como está cargada, no se ruede ni para adelante ni para atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es asegurar primero el cabezote para grabarle al tráiler y procedemos asegurando el tráiler y le grabamos al cabezote. Llegamos a un sitio seguro para grabarle, un sitio que es plano, entonces les voy a mostrar, vean. Le vamos a grabar primero que todo al tráiler, entonces activamos el cabezote lo activamos, que es amarillo. Amarillo es cabezote y el tráiler es el rojo, entonces activamos el amarillo, lo jalamos, queda frenando el solo cabezote. Y para más seguridad, apagamos la tractomula, apagamos y la dejamos en un cambio. Dejamos en primera, en gran primera, o la podemos dejar en reversa. Entonces dejamos la tractomula en cambio y aseguramos el cabezote. Entonces nos queda libre el tráiler. Vamos a grabar el tráiler, acompáñenme. Algo muy importante, ya saben, nos ponemos el overolcito. Les voy a mostrar cómo le grabamos. Vamos a grabarle primero al tráiler y seguimos con el cabezote. Ahí les va. Vamos a grabar frenos. Les comento, este tanque tiene 3 ejes. En el tren del delantero tiene solo cámara de pisada, en el del medio y en el de atrás cuenta con cámara de pisada y con el freno de seguridad, que es el mismo de parqueo. Entonces, para que se den cuenta cómo grabamos frenos, vean. Lo primero que hacemos es revisamos, están sueltas las bandas y vamos a grabar. Al máximo, grabamos al máximo y desgrabamos un cuartico. Un cuartico. Este es el seguro, este seguro siempre debe estar afuera, vean. Muy pendiente siempre del seguro de la leva. Acá lleva un pin y este pin, el pin que asegura esto con el candado, vean. Entonces, pendiente de este pin, pendiente de este pin. Y siempre que grabamos, este pin tiene que salir bien, vean. Esta coquita, ahí sale bien, vean. De esta manera, nos queda asegurado, porque si esta coquita la dejamos adentro, al momento de frenar, se nos va a devolver el racho y quedamos sin frenos. Igual con este. Vamos a hacer igual. Vamos a hacer igual. Vean. Grabamos al máximo y desgrabamos un cuartico. Ahí. Sacamos el pin, el seguro, el candado. Ese es un seguro que lleva ahí. Lo sacamos. Listo. Ahí nos salió. Sale, revisamos el pin, revisamos este pin muy bien. Y con el destornillador revisamos acá. Ya. La banda nos queda suelta. Nos queda suelta, un poquito suelta, entonces no nos queda pegando. Nos quedó súper bien. Amigos, pasamos al troque del medio. Es igual. Aprovechamos, revisamos los muelles. Revisamos que estén bien apretadas las grapas. Todo está bien, vean. Que esté bien pinadito. Está muy bien pinado. Que las mangueras estén bien aseguradas. Que no tenga ninguna fuga. Bien. Listo. Procedemos a grabarle frenos al troque del medio.
igual, un cuartico y sale el seguro, vean. Al otro, prendimos, grabamos al máximo. Al máximo ya está desgraduados. Ahí y devolvemos un cuartico. Ahí sale el seguro. Y revisamos cómo quedó las campanas, las bandas, vean. Que nos quedaron bien. Siempre revisamos que nos queden acá. Acá revisamos. Ahí se mueve, entonces quedaron bien. Quedó bien, quedó sueltica, entonces no quedó frenada la rueda. Continuamos con el bloque de atrás, igual. A la derecha. A la derecha todo. Ahí apretó y soltamos un cuartico. Eso, aquí bien aseguradito. Bueno, amigos, por último grabamos la última. Quería mostrar algo muy importante. Vean, esta está bien desgraduada. Vean, vean cómo se mueve. Algo muy importante, siempre estar pendientes de los bujes que llegan acá y de los bujes que llegan acá. Entonces, vamos a grabar esta. Vean cómo la luz que tiene. Tiene harto espacio. Vamos a grabarla. Ahí pegó. Vamos un cuartico. Eso. Ahí sale seguro bien. Lo jalamos. Bien, vean. Ahí salió seguro bien. Listo. Eso fue todo el tráiler. Bueno, amigos, ya le grabamos al tráiler, como vieron. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a asegurar el tráiler. Frenamos, suavecito frenamos el pedal del freno. Y sacamos el del tráiler y liberamos el cabezote, vean. Lo liberamos para grabarle al cabezote ahora. Entonces nos quedó asegurando el tráiler y nos quedó en cambio la tractomula. De esta forma estamos más seguros para estar debajo de la tractomula. Pasamos al cabezote. Estos candados o raches se gradúan con una 716 o una 11, que es la misma. Entonces algo muy importante es graduarlos. Originalmente ellos vienen, se gradúan solos, pero con el tiempo ya no lo hacen. Entonces lo que hacemos es ayudarles, vean. Vean, a la derecha están sueltos, vean. Y no están dañados, porque supremamente están, la frenada es muy buena. Entonces, grabamos al máximo y devolvemos un poquito. Ahí, eso es, pasamos al otro. Grabamos al máximo, a la derecha. Ahí pueden escuchar cómo cierran las bandas. Este está totalmente desgraduado. Este candado sí se me está dañando, porque se desgradúa mucho. Ya hay que cambiarlo. Ya tiene más de 150 mil kilómetros. Ya me empiezan a molestar. Entonces, algo muy importante es hacerles mantenimiento o cambiarlos. Bueno, grabó al máximo. Y lo desgrabó un poquito. Ahí, eso fue todo. Pasamos a los de atrás. Bueno, amigos, pasamos a los de tándem trasero, la diferencial trasera, también lo grabamos ya. Toda la derecha, a la derecha, hasta donde tranque, no hacerle mucha fuerza, ahí, y ahí se devuelve un poquito, eso, ahí, igual a esto. Grabamos hasta el máximo, a la derecha. Cuando tranque se le vuelve un poquito. Revisamos de una vez también que estén ventilados, mangueras. Revisamos que las cámaras estén bien ajustaditas. Todo está bien. Crucetas, tornillos de crucetas, todo está bien. Todo está bien. De esta forma revisamos y listo. Vamos a grabarle al troque delantero. Este troque prácticamente yo nunca lo grabo, pero vamos a hacerlo muy poquito. Entonces le grabamos solo media vuelta. Media vuelta. Eso es todo lo que se le hace, no más. Media vueltica y igual al del otro lado.
le grabamos media vueltica, vean. Media vueltica. Ahí. Lo mismo que al otro lado para que no nos quede jalando. De esta forma terminamos de grabarle frenos. Entonces ya saben, algo muy importante, nosotros siempre debemos salir con la mula bien revisada. Mandé calibrar ruedas, mandé a revisar que todos los espárragos, las tuercas de las ruedas estén bien apretadas. Revisé mi sistema de frenos, revisé niveles, documentación de la del vehículo, perdón, y documentación mía. Bueno amigos, ahí les dejo el video, espero sea de mucho agrado para ustedes, para las personas que están aprendiendo a incursionar en este mundo de abstractomulas y mis coleguitas, ya sabemos que para nadie es un secreto que hay tanto accidente por cuestión de frenos, entonces no nos dé pena, no nos dé asco revolcarnos, que de esto vivimos. Hoy en día no es solo manejar, también debemos saber qué es lo que operamos y cómo lo hacemos. Los frenos no se le confían a nadie, entonces un consejo que se los doy, cada quien su overol y grabamos de frenos a nuestras máquinas nosotros mismos, que es algo muy importante, porque en carretera la mayoría de accidentes todos son por frenos. Entonces, amigos, coleguitas, la buena, espero sea de su agrado este video. Dios me los bendiga. Chao, chao, chao.